Buenos días, amigos. Bienvenidos a las Deportivas de las Mañanas del 56. José Guillermo Merino asistiéndoles aquí, poniéndolo al tanto del maravilloso mundo de los deportes. Quiero comenzar pidiéndole al coordinador que me ponga un videíto que le envíe sobre una situación que está ocurriendo en el play Hermanos Rojas Alou. Hay un poste del tendido eléctrico que está en peligro la vida de los niños que siempre están dentro de ese play. Si ustedes pueden ver las imágenes, es el poste del tendido eléctrico ya está colapsado totalmente, donde hay una escuela al lado y del otro lado está la escuela Fe y Alegría, donde ya las clases se van a iniciar en esta próxima semana. Le hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que vayan y puedan evitar un mal mayor que puede ocurrir a cualquiera de esos jóvenes que son los que practican deporte. Ustedes saben que en parte del ejercicio es darle la vuelta al play. Tienen que estar cruzando a cada momentito por al lado del poste del tendido eléctrico. Esperamos que por favor vayan en auxilio. Ahí en las imágenes está llamando uno de los assistant coach de la Liga Cava, que me gustaría que le ponga audio el director cuando está conversando y haciendo el llamado de que, señores, son casi 5 ligas diferentes que hay ahí, y la liga que menos niños tiene como 300 muchachos. Aparte de que ya las clases inician la próxima semana, y hay una escuela al lado del play y detrás del otro lado está lo que es Fe y Alegría. Vamos a escuchar las palabras de nuestro querido amigo que fue que nos hizo la salvedad. Escuchemos. De la liga, aquí hay varias ligas, que es el Pedro, el hermano Juan Salomón, lo que está sucediendo ahora mismo. Yo soy del club Víctor Burgo, aquí practica la liga Luis Herrera, Los Caribes, Cava, Caminero. La situación que estamos pasando ahora mismo es con este poste de luz, que parece que le pertenece a la estación de Claro. Y tenemos miedo con los niños que a veces se reúnen para irse a un juego un sábado. Y tenemos miedo que vaya el poste a caerse y le caiga un niño en la cabeza o suceda una cosa que uno no la esté esperando. Queremos que tomen cartas del asunto con este golpe que está pasando ahora mismo, que también tenemos miedo de poner los vehículos ahí de uno, porque tenemos miedo que vaya a pasar un camión y jale el cable y falta, termine de partir el poste de luz como está. Mire cómo está desprendido desde aquí. La situación nada más no es esta, tenemos otro poste de luz allá. Es un problema que de verdad puede causar un mal mayor. Esperamos que las autoridades, no sé si nuestro querido alcalde Carlos Guzmán o cualquier persona que tenga la facilidad de poder ayudar con este mal, porque está en riesgo la vida de muchos niños de diferentes sitios de esa comunidad. Vamos a ir en auxilio, aparte de que hay un centro de diversión y de comida al frente, donde también si se cae el poste puede causar un mal a alguna persona que esté comiendo o almorzando ahí. Entrando al baloncesto local, podemos decir que los Leones cayeron ante los Titanes 70-75, eso en el masculino, y en el femenino San Lázaro derrotó 81-77 a las Reinas del Este, empatando la serie final a 1 por bando. Y en otras noticias locales, podemos decir que ayer fue el draft de novato de la Liga de Béisbol, que ya estamos cerca de empezar. Ya en menos de un mes está ya el béisbol dominicano en su cúspide, donde en el draft de novato el primer pick lo eligió las Estrellas Orientales, que fue a Marcos Luciano, que pertenece a la organización de los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas. En el pick número 2 eligieron los Gigantes del Cibao a Noelvi Marte, que pertenece a los Marineros de Seattle. En el pick número 3
el que eligió fue el escogido, eligió un catcher, que fue a Jainer Díaz, que pertenece a los Houston, los Astros de Houston. En el pick número 4, eligió las Águilas Cibaeñas, donde eligieron a Alexander Canario, un outfield de Chicago. En el número 5, el Licey, a Aurelvis Martínez, un shortstop que tiene poder, que pertenece a los Toronto Blue Jays. Y en el sexto lugar, eligió los Toros del Este, a Robert Poisson, que se dice que es uno de los mejores shortstop que tenemos en las categorías menores en Estados Unidos ahora mismo, que pertenece a Oakland. En otra noticia de Grandes Ligas, ayer debutó el dominicano número 843. Y fue el dominicano número 30 en debutar en esta temporada de aquí del patio. Su nombre es Oliver Ortega, un lanzador de Los Ángeles. Ese muchacho debutó anoche, siendo aumentando más el número de dominicanos que está actuando en la Gran Carpa. Por otro lado, ayer también Miguel Cabrera, el señor director, a ver si me coloca las imágenes de la Major League. Empecemos con el jonrón de Vladimir Jr., que dio su número 41 de la temporada. Vladimir, que es el líder de averaje, con 300 metros, perdieron 2-1 de los Marlins. Los Marineros ganaron 8-5 a los Astros. Los Gigantes le ganaron 7-4 a los Rockies. Los Rangers ganaron 8-5 a los Diamondbacks. Los Minnesota Twins ganaron 3-0 a Cleveland. Los Tigres 5-1 a los Piratas. Un juego muy bueno ese. Los Kansas City le ganaron a los Orioles 8-9. Los Blue Jays ganaron 6-3 a los Yankees con el jorrón de Vladimir, su número 41. Los Boston, este partido yo quisiera que ustedes le presten atención de la forma que concluyó. Ahí empujó la única carrera de los Rays, Nelson Cruz, con un palo. Que Nelson Cruz nada más tiene que poner el bate. Y esa pelota sale a 10.000. Y ahí en el noveno episodio dieron un cuadrangular para irse arriba, Boston, 2-1. Y chequen cómo le hacen el último out a los Rays. Entonces, en otros resultados, los Nationals con jonrón también de Juan Soto le ganó 4-2 a los Bravos. Cincinnati perdió 1-4 de los Cubs. Los Phillies perdieron 3-4 de los Cerveceros. Miren a Juan Soto ahí con su cuadrangular. Miren el swing de Juan Soto. Miren qué swing tiene Juan Soto. Una mecánica perfecta. ¡Wow! Chachito con 22 años llega a su jonrón número 25 de la temporada. Excelente la temporada de Juan Soto también. 25 cuadrangulares. Entonces, en otras informaciones, los Dodgers perdieron 4-5 de los Cardinals. Los Angelinos 5-8 de los Padres perdieron. Buen resultado ahí para los dominicanos. Se envasaron casi en todos los turnos que tuvieron. Los White Sox perdieron 5-1 de los Atléticos. En otra noticia que tiene que ver con deportes, señor director, Marilady Paulino. Esta chica de Don Gregorio, de donde mismo es el padre de Vladimir Jr., Vladimir Guerrero, inmortal de Cooperstown, en la Major League Baseball, corre hoy a la 1:04, hora dominicana. Corre Marilady. Marilady viene de ser segunda en los Juegos Olímpicos, ganar medalla de plata. Pero también Marilady, después que sale de los Juegos Olímpicos, ha corrido dos patas de la Liga Diamante. Y señores, Marilady ha ganado las dos patas que ha corrido. Hoy tiene la oportunidad de llevarse el Grand Prix de la Liga Diamante en los 400 metros planos. Si gana hoy, ganaría las tres patas Marilady Paulino. Marilady tiene un cronómetro en su carrera de 49.20. Esperemos y vamos a augurar los mejores para bien, para Marilady,
que le ha ido muy bien, señores. Marileidy, este ha sido su año de ensueño. Ha ganado las dos patas. Vamos a esperar que pueda ganar esta última pata de ese clásico de la Liga Diamante para poder que se lleve una buena tajada Marileidy, que se lo merece. Señores, los deportistas dominicanos, hay que decirlo, son muy, muy sacrificados para lograr sus metas. Por eso es que se hace más grande cada vez que estos muchachos del patio hacen un buen trabajo. Y vamos a hacer el llamado de nuevo a las autoridades. Por favor, tomen carta en el poste de tendido eléctrico del Play, hermanos. Roas Low. Por favor, enséñame las imágenes de nuevo. Vamos a tomar eso en cuenta, que ahí hay muchos niños que puede pasar lo peor. Ese poste que ustedes vieron ahí está alando otro que queda más para allá. Y de verdad, él puede pasar lo peor. Vamos a ver. Julio Guerrero, que pertenece y tiene un programa en esta planta televisora desde este, por favor, don Julio, ayúdenos ahí, don Julio, que usted de lo bueno, vamos a evitar que un niño peligre. Esto fue todo en deportes. Ya me están haciendo más señas que un tráfico. Tenía una cosita más por ahí, pero vamos a darle paso y vamos a continuar a las mañanas del 56. Sigan ahí, que todavía falta mucho más. It stays that way here in the eighth, and here comes Wander Franco, who's gone 0 for 3. And there is ball four, and Franco reaches, so that extends the on-base streak. 38 games now for Franco, with a walk in the eighth inning of